Bueno, pues iniciamos este segundo vídeo. Nos habíamos quedado aquí en la red urbana global y dentro de la red urbana global vamos a ver, a hablar de las ciudades globales, las ciudades que tienen importancia a nivel mundial, ya sea desde el punto de vista económico y político, como desde el punto de vista del transporte, como punto de vista, perdón, de la difusión de la información o de la innovación. Dentro de las ciudades del mundo, no todas están al mismo nivel y hay distintas jerarquías. Vamos a ver que en función de la cantidad de funciones que acumulan y sobre todo de la amplitud de su área de influencia, vamos a tener ciudades de diferentes jerarquías. Las más importantes de todas son las que llamamos metrópolis mundiales, que son ciudades cuya área de influencia es todo el mundo. ¿Por qué acumulan tantísima importancia? Pues porque son sedes de instituciones financieras, como por ejemplo pues las bolsas, la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, o la bolsa de Tokio con su índice Nikkei, tienen importancia a nivel mundial porque lo que pasa en estas bolsas tiene repercusión en el resto de las bolsas y evidentemente de la economía. Son sedes de grandes bancos, como por ejemplo aquí vemos en Hong Kong, los grandes bancos mundiales tienen su sede en Hong Kong, en China. Sedes de compañías de seguros, como veremos luego una fotografía con la City de Londres, son sedes de organizaciones supranacionales, o sea que abarcan lo que es estrictamente nacional, como por ejemplo la ONU, la Unión Europea, sedes de multinacionales, de medios de comunicación. Estas grandes ciudades, estas grandes metrópolis mundiales actúan como centros financieros, comerciales, culturales y de información. Suelen estar muy bien comunicadas entre sí y tienen unos medios de transporte que permiten pues, que todo el mundo pueda acceder a ellas desde cualquier lugar del mundo. Las capitales que hoy en día se consideran metrópolis mundiales son Hong Kong, como estamos viendo, la ciudad de París, con este barrio de la Défense, donde están todas las sedes de las principales compañías del mundo. Como veis, la ciudad de París es inmensa. Aquí tenemos, veis, aquí. El Arco del Triunfo, alineado de manera perfecta con el Arco de la Defensa. Tenemos también Tokio, con su bolsa de Tokio y con su índice Nikkei, que como veis, importantísimo a nivel mundial. La ciudad de Londres, con su City. La City es la que concentra la mayor acumulación de empresas de seguros de todo el mundo. La City, que como veis es este barrio de edificios de oficinas, muy moderno, son unas manzanas nada más de la ciudad de Londres, son capaces de generar el 10% del Producto Interior Bruto de Gran Bretaña. El 10% de la riqueza de Gran Bretaña sale de este barrio, para que veáis la importancia que tiene. Y luego pues Nueva York, con su emblemático edificio Chrysler y evidentemente su no menos emblemático edificio de las Naciones Unidas. Nueva York, como veis, acumula todas las funciones, quitando la religiosa, todas las demás están en Nueva York. Por eso se considera que Nueva York es la capital del mundo. De entre todas las ciudades que hemos dicho, la más importante sería Nueva York. Luego, dentro de cada país tenemos una red urbana también y no todas las ciudades tienen la misma categoría. Vamos a centrarnos sobre todo en España. Tendríamos las metrópolis nacionales. Cada país suele tener aproximadamente dos ciudades importantes, dos metrópolis nacionales. En el caso de España sería Madrid y Barcelona. En estas ciudades es donde se concentran las instituciones de gobierno, de las principales empresas del país y tienen también los servicios más especializados. Por debajo, un escalón por debajo, tendríamos centros urbanos regionales. Su área de influencia es regional, dependen de estas dos metrópolis nacionales. En el caso de España tendríamos Zaragoza y Bilbao. Son de tamaño inferior, ofrecen servicios menos especializados, pero dentro de su región son ciudades importantísimas. El caso de Zaragoza, encima, es una ciudad que está a medio camino entre Madrid y Barcelona y en medio también del Valle del Ebro, con lo cual su importancia estratégica es grandísima. Tendríamos también Bilbao dentro de la cornisa cantábrica y luego pues en ciudades importantes en otros países sería Nápoles, en la región de Campania, Múnich o Lyon, ¿no? Múnich en Alemania y Lyon en Francia. Y luego ciudades medias y pequeñas, su área de influencia es subregional, ¿no? Por debajo de la región o incluso comarcal. Desempeñan las funciones de menor nivel, pero muchas de estas ciudades medias y pequeñas, su importancia radica en que están en provincias
que no tienen tampoco una red urbana muy importante. Hablamos, por ejemplo, de ciudades como Almazán, en la provincia de Soria, donde realmente pues las únicas ciudades importantes y con categoría como tal pues sería Soria, Arcos de Jalón y Almazán. No tienen más. Con lo cual, evidentemente, Almazán, a pesar de que alberga una población inferior a cualquiera de cualquier barrio de Madrid, pero dentro de la provincia de Soria, evidentemente, sí tiene una importancia fundamental. Aguilar de Campoo y Calamocha, pues también, provincias que no están muy pobladas y a pesar de que no son ciudades muy grandes, y a nosotros nos parecerían un pueblo grande más que una ciudad, realmente cumplen funciones importantes. Aguilar de Campoo encima tiene una industria alimentaria muy desarrollada en las galletas. A todos os suenan las campurrianas, pues campurrianas vienen de aquí, de Campoo. Es una ciudad que tiene una industria alimentaria, bueno, las fábricas de Gullón, que a todos os suenan las galletas de Gullón, pues son de aquí, de Aguilar de Campoo. Y Calamocha en Teruel, también una industria alimentaria desarrollada, en este caso todo gira alrededor de la industria de transformación del cerdo, jamones y chorizos. Bueno, las ciudades se enfrentan a grandes retos en el siglo XXI, primero porque es cuando más están creciendo y evidentemente este crecimiento, si no está compasado de una planificación, conlleva problemas importantes. Al mismo tiempo también las ciudades son mucho más vulnerables a las situaciones económicas desfavorables y también a la falta de recursos. Con lo cual, vamos a ver a qué problemas importantes se enfrentan las ciudades en este siglo XXI. El primero, la contaminación y la atmosférica en concreto, pues es muy importante. Sabéis que encima, si habéis visto las noticias en estas últimas semanas, habéis visto que en Madrid se ha limitado el tráfico por primera vez debido a los problemas atmosféricos que tenemos, la acumulación de gases procedentes de la combustión, principalmente emitidos por los automóviles, pero también por las calefacciones, la industria en menor medida. Ha hecho pues que los niveles de contaminación en Madrid sean muy elevados y bueno, pues que se haya tenido que limitar la circulación para intentar bajar esta contaminación. La contaminación atmosférica tiene efectos perjudiciales muy importantes para la salud de las personas. Afectan sobre todo a enfermedades respiratorias, aunque también afecta a la vegetación, la famosa lluvia ácida, y puede afectar también a los monumentos y edificios, deteriorándolos. Por este motivo, las ciudades decimos que contribuyen de manera importante al fenómeno de calentamiento global, que ya veremos más detenidamente en clase. Y también dentro de las ciudades se produce lo que se llama la isla de calor durante los meses del verano. Si habéis estado en Madrid en verano, habéis notado que a nada que nos desplacemos fuera de la ciudad de Madrid, nada, unas decenas de kilómetros, la temperatura es sensiblemente inferior. Esta isla de calor sobre todo se produce por la noche, cuando tenemos estas famosas noches tropicales en las cuales la temperatura no baja de 24 grados e impide que podamos conciliar el sueño de manera adecuada, y es porque el calor se concentra dentro de la ciudad, pues los edificios absorben el calor durante el día, el asfalto también, y es emitido por la noche. No hace falta tampoco desplazarse fuera de la ciudad, simplemente si vais por Madrid os metéis en el Retiro en verano, veis que la temperatura es sensiblemente inferior o pasáis cerca de algún gran parque y notáis que sale como fresquito. Bueno, la contaminación es gravísima en Madrid, sobre todo en los meses de invierno. En los meses de invierno tenemos circunstancias atmosféricas que propician que la contaminación se quede de manera más permanente en la ciudad. Tenemos primero que hay los árboles han perdido sus hojas, con lo cual no cumplen esa función importante, y se produce también lo que se llama inversión térmica, que hace pues que la contaminación se quede en las capas inferiores y realmente no pueda ascender y diluirse en capas más altas de la atmósfera. Evidentemente estamos muy lejos de ciudades como Pekín, que tienen problemas gravísimos de contaminación y que ha hecho pues, que, por ejemplo, durante estas últimas semanas se haya prohibido, por ejemplo, o se hayan cerrado los colegios, se haya prohibido la circulación en la ciudad, se hayan cerrado las fábricas y bueno, tienen un problema gravísimo y causa millones de muertes al año, solo en Pekín. Bueno, como veis, esto es horrible y realmente es irrespirable este aire. Pekín tiene un problema gravísimo y es que tiene las centrales térmicas dentro de la ciudad, con lo cual eso produce una polución importantísima.
Madrid el día 28 de diciembre, ¿no? Como veis, vemos aquí toda la capa de contaminación, ¿no?, por encima de la ciudad de Madrid, ¿no? Todo este es el aire que respiramos, ¿no? Esta es una foto tomada en Vallecas. Este es el centro urbano de la ciudad de Madrid, ¿no? Por aquí tendríamos la M40 y, como veis, pues bueno, no es muy agradable ver todo esto y saber que respiramos todos estos contaminantes. La acústica está causada por el ruido, principalmente de los medios de transporte, los automóviles, que lo sufrimos todos los días, los trenes, si vives cerca de una estación, o los aviones, la gente que vive cerca de los aeropuertos. También el ruido se genera por las actividades de ocio, por conciertos, por los locales donde la gente va a consumir, y también por las industrias. En el caso de los países más desarrollados, las industrias no están dentro de las ciudades, con lo cual nos quedaríamos sobre todo con los medios de transporte, que son los que más nos afectan en nuestro día a día. Aquí os he puesto una fotografía del aeropuerto, bueno, de un barrio cercano al aeropuerto de Barajas, un barrio en la población de Coslada. Cuando se hizo la ampliación del aeropuerto de Barajas, no se tuvo en cuenta a este barrio, y esto provocó, pues, que en el momento que se pusieron en funcionamiento las nuevas pistas del aeropuerto de Barajas, pues desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, pasara un avión cada hora. Esto provocó unos problemas de salud importantísimos entre los habitantes de este barrio, y a pesar de que las casas se insonorizaron, estos problemas se continuaban, problemas sobre todo derivados del sistema nervioso, ¿no? Imaginaos un ruido constante cada minuto. Los aviones hacen un ruido infernal, un ruido que encima es muchísimo mayor en las operaciones tanto de despegue como de aterrizaje, con lo cual, si estás al final de la pista de despegue del aeropuerto de Barajas, evidentemente vas a tener un problema gravísimo con el ruido. Finalmente, como no se pudo solucionar y afectaba de manera importante a la salud de las personas, AENA, que es la empresa que gestiona los aeropuertos en España, tuvo que comprarles, indemnizar a todas estas personas para que se fueran a vivir a otro lugar, y este barrio ha quedado desierto porque aquí no se puede vivir. ¿Qué más contaminaciones tenemos? Hídrica, la que generan, pues, los residuos urbanos, que se generan tanto en los hogares como en las industrias de las ciudades, pues que hacen que las aguas residuales tengan que ser tratadas antes de ser vertidas nuevamente a cursos fluviales. En el caso de Madrid, somos una ciudad que tenemos unas estaciones depuradoras importantes, como la de la China, al final del Manzanares, o la de la Gavia, muy cerquita de Vallecas. Estas estaciones depuradoras lo que hacen es depurar todas nuestras aguas residuales, y cuando son vertidas nuevamente a los cursos fluviales, como el Manzanares, ya no están contaminadas. Tampoco es que sean potables, no penséis que el agua que sale de aquí la podemos consumir, no son potables, pero sí pueden ser vertidas sin ningún riesgo para el medio ambiente a los cursos fluviales, o en muchos casos lo que se utiliza es para regar los parques. ¿Qué más problemas? La gestión de residuos sólidos urbanos, comúnmente llamado basura. En España se genera una gran cantidad de basura. Los países desarrollados generamos muchísima más basura que los países menos desarrollados, donde aprovechan todo. Nosotros vivimos en la cultura del desperdicio, ¿no? Y bueno, pues en los países desarrollados lo que sí se hace, generamos muchísimos residuos, y lo que sí se hace es intentar reciclarlos para que el impacto en el medio ambiente sea menor. Mientras que los países menos desarrollados no se disponen de los recursos para eliminar de una manera segura y reciclar todos los residuos, con lo cual lo que suelen generar son grandes vertederos a las afueras de las ciudades que contaminan todo, el suelo, el aire y las aguas subterráneas, con un problema añadido, ¿no?, pues a estas ciudades donde la calidad de vida no es muy buena. Aquí tenemos el caso de Madrid, la estación de residuos, de gestión de residuos de Valdemingómez, muy cerquita de Rivas. Esta es la Cañada Real. Aquí se reciclan todos los residuos, por eso tenemos que tirar la basura en diferentes cubos, para poder hacer una gestión de estos residuos mucho más eficaz. Y luego, pues, todo lo que son residuos orgánicos, lo que se hacen es mediante procesos de incineración, ¿no?, generar energía, ¿no?, la energía que viene de la biomasa, ¿no? En los países menos desarrollados, ¿no?, como veis, lo que se generan son vertederos gigantescos a las afueras de las grandes ciudades, donde la gente con menos recursos, pues, busca y rebusca entre la basura para buscar algo con lo que poder mantenerse. Problemas de tráfico.
Bueno, pues el tráfico es fundamental, ¿eh? Los transportes son fundamentales para las ciudades por el transporte de personas y de mercancías que son necesarias en las ciudades. Lo único que es cierto que estos problemas de tráfico conllevan otros problemas, como hemos visto, que es el incremento de la contaminación atmosférica, con lo cual lo que hay que hacer es gestionar de una manera racional el tráfico. Los habitantes, evidentemente, de las ciudades nos tenemos que trasladar, ¿eh? Y por eso contamos con dos medios de transporte importantes, el vehículo privado, los coches, ¿eh? O el transporte público. Hay que apostar, evidentemente, por este transporte público y las instituciones tienen que realizar inversiones cuantiosas para crear una infraestructura de transporte público eficaz y racional, ¿eh? En las ciudades más desarrolladas se está generando, pues se está intentando fomentar el que la gente se desplace a pie o en bicicleta. En el caso de Madrid es complicado por la orografía de la ciudad, pero otras ciudades mucho más amables con la bicicleta, como pueden ser ciudades mucho más llanas como Barcelona, pues evidentemente sí tiene una importancia destacada la bicicleta. Bueno, esta es la estación de cercanías de Sol, ¿no? Una infraestructura de transporte importantísima para la ciudad de Madrid, que llevó pues, la red de cercanías al mismo centro de Madrid, a la Puerta del Sol. Esta obra tuvo un coste elevadísimo y evidentemente el Ayuntamiento de Madrid no pudo hacer frente a este coste, con lo cual tuvo que intervenir también la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento, ¿eh? Para hacer una infraestructura pues, de estas características, ¿eh? Toda esta estación, ¿eh? Que si habéis estado es inmensa, está excavada, completamente nueva, ¿eh? Tardaron cerca de 9 años en construirla, pues porque aquí, no sé si habéis ido alguna vez, aquí hay los restos de una iglesia, ¿eh? Y bueno, pues aparecieron restos de edificaciones y eso hizo que las obras fueran un poquito más lentas. Bueno, infraestructura fundamental para el transporte público en Madrid. Y si vais ahora encima en Navidades al centro y os bajáis en esta estación de Sol, veréis la gran cantidad de gente que se desplaza y que utiliza estas infraestructuras de transporte para acceder al centro de la ciudad. Solo pensar que toda esa gente bajara en transporte público, o sea, en vehículo privado, sería algo horroroso, ¿no?, para la ciudad. Bueno, hay ciudades muy pobladas como Sao Paulo, una de las más pobladas del mundo, y como veis su red de transporte pues, se queda insuficiente pues, para la gran cantidad de población que tiene la ciudad, ¿eh? Y bueno, este es el despropósito absoluto, ¿no? Es la ciudad de Los Ángeles, una ciudad que no está planificada, no ha planificado una red de transporte público eficaz, con lo cual a la gente lo que le queda es, la única alternativa que tiene es el vehículo privado. Se desplazan a este centro urbano, este centro distrito de los negocios donde trabaja la mayor parte de la gente, hacia las áreas residenciales que en el caso de las ciudades de Estados Unidos son estas que aparecen en las películas con su chalecito, su jardincito y están a las afueras de las ciudades. Evidentemente todo el mundo necesita el coche para trasladarse a la ciudad y como veis lo que hace Los Ángeles, en vez de invertir en transporte público, lo que hace es invertir en infraestructuras viarias para el vehículo privado. ¿Veis estas autopistas enormes que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carriles en cada sentido, más luego por debajo otras vías de circunvalación? Bueno, esto es un despropósito desde todos los puntos de vista. Evidentemente, la cantidad de energía necesaria para mover todos estos coches, estos vehículos privados, es enorme, ¿eh? Si esta gente se desplazara en transporte público se gastaría muchísima menos energía. Desde el punto de vista de la contaminación atmosférica es otro despropósito absoluto. Desde el punto de vista de la contaminación sonora acústica es también enorme. Y bueno, pues ya no hablo, evidentemente, meterte en estos atascos infernales todos los días, también a nivel de la salud de las personas, pues también afecta de manera importante. Es el despropósito de ciudad, en Los Ángeles. Problemas de marginalidad. Todos vemos que en las ciudades se distribuye la gente en función de su nivel de renta. No viven las mismas personas en el barrio de Salamanca que en Entrevías, ¿no? Evidentemente hay muchas zonas de las ciudades donde la gente vive en viviendas de mala calidad o en chabolas. En el caso de Madrid, como ya os he dicho, solo hay dos poblados chabolistas. Sería Pitis y El Gallinero. Esta población que vive en estos barrios marginales suelen tener baja formación, con lo cual impide que se incorporen al mercado laboral y en muchas ocasiones lo único que les queda pues, es recurrir a la delincuencia. Esta gente se dice que está en riesgo de exclusión social porque realmente están poco integrados en la sociedad. Parte de la administración se tiene que implicar para intentar
acabar con estos problemas de marginalidad. Otros problemas de las ciudades, financieros, para construir todo esto que hemos visto, estas infraestructuras y prestar los servicios a los habitantes, evidentemente todos los ayuntamientos tienen que incurrir en gastos elevados. A veces, de manera innecesaria, ¿no? O sea, acometen obras que tienen un coste elevadísimo. En el caso de Madrid fue el soterramiento de la M30, que ha tenido un impacto positivo desde el punto de vista medioambiental para la ciudad, pero a nivel financiero pues ha sido un despropósito. Madrid es la ciudad española más endeudada. Barcelona, que es la segunda ciudad en importancia, no tiene ni la mitad de la deuda que tiene la ciudad de Madrid, alrededor de unos 7.000 millones de euros. Y luego el consumo desmedido de recursos. Ahora veremos el último punto del tema, son las Smart Cities, que lo que intenta es remediar todo esto. Las ciudades tienen un consumo de recursos enorme, tanto en agua como en energía, como en todo tipo de productos, y lo que tienen que hacer las administraciones es ser mucho más comedidas en este consumo y sobre todo mucho más responsables. Bueno, pues vamos con estas Smart Cities. Smart City significa ciudad inteligente. Vamos a ver en qué consiste, porque esto es un término que se ha acuñado hace relativamente poco y todas las ciudades se intentan sumar al carro este de las Smart Cities. Pero vamos a ver qué es exactamente. Una ciudad inteligente es aquella ciudad que aplica las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, con el objetivo de proveerla de una infraestructura que garantice, en primer lugar, un desarrollo sostenible. En segundo lugar, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. No es cuestión de aplicar las TIC sin sentido, sino que tienen que tener un fin determinado, y es incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. Consumir menos recursos. Hemos visto que es uno de los problemas, el consumo desmedido de recursos. Pues lo que se intenta es una mayor eficacia en los recursos disponibles, principalmente en energía. Una participación activa de los ciudadanos. Esto también es fundamental. Dejamos de ser ciudadanos que simplemente nos quejamos para participar de manera activa en nuestra ciudad y permitir que las autoridades, las instituciones, puedan gestionar nuestra participación para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad. Bueno, pues ¿qué es lo que debe tener una Smart City? Pues debe tener un desarrollo económico, debe de ir hacia un desarrollo económico sostenible. Os he puesto una panorámica de Tel Aviv, en Israel, que ha sido durante años considerada la mejor Smart City de todo el mundo. Evidentemente todo esto ha partido por la implicación de todos los ciudadanos que llevan en sus teléfonos inteligentes, en sus smartphones, todo es smart, todo es inteligente hoy en día. Llevan una aplicación en la cual informan al ayuntamiento de todas las variables importantes para que la calidad de vida en la ciudad sea adecuada. ¿Qué más implica esta ciudad inteligente? Pues una buena gestión de los recursos naturales. Bueno, aquí os he puesto Singapur, que ha sido la ciudad que ha ganado este año el premio a la mejor Smart City del mundo. Una ciudad moderna, evidentemente Tel Aviv y Singapur son ciudades relativamente modernas, con lo cual es mucho más fácil aplicar todos estos preceptos de la Smart City. Debe haber un compromiso firme entre la administración pública y los ciudadanos, entre los ayuntamientos y los ciudadanos. Y bueno, también conlleva una inversión elevadísima. Bueno, os he puesto ahí un plano de Masdar, que es una ciudad de nueva creación por los Emiratos Árabes Unidos, una ciudad completamente inteligente, creada con ese fin, que sea una Smart City, que sea desde el punto de vista medioambiental completamente sostenible. Como veis, una ciudad en el desierto, el problema más grave que va a tener es refrigerarse, el consumo de energía para refrigerar la ciudad, con lo cual aquí lo que han hecho ha sido diseñar la ciudad para gastar lo menos posible en energía para refrigerarla. Tiene torres de ventilación, que son las torres que utilizaban en todas las ciudades del desierto, se han utilizado de manera tradicional a partir del siglo X, unas torres de ventilación que ya veremos en clase cómo funcionan. Utilización de vegetación para generar espacios mucho más frescos, calles muy estrechitas para generar espacios de sombra y que de esa manera la temperatura no sea muy elevada, los edificios cubiertos de celosías para permitir la entrada de luz, pero filtrar esa luz y que evidentemente no hagan que la temperatura dentro de los edificios sea muy elevada. Apuestan también por un transporte mucho más sostenible. No hay coches en la ciudad. Hay estos vehículos eléctricos sin conductor,
Y bueno, pues en estas dársenas que vemos aquí, tú entras dentro del vehículo, esto está construido ya, ¿eh? Entras dentro del vehículo, dices dónde quieres ir y el vehículo te lleva, ¿eh? Todo a nivel subterráneo, evidentemente sin emisiones porque son vehículos eléctricos, ¿eh? Veremos un vídeo porque a mí me fascina esta ciudad y quiero que la veáis. Es una apuesta decidida por los Emiratos Árabes, ¿eh? Para intentar hacer estas ciudades sostenibles. Es un proyecto de Norman Foster, uno de los mejores arquitectos de todo el mundo. Para estas Smart Cities tiene que haber un compromiso con su entorno, ¿eh? Con los elementos arquitectónicos de vanguardia, pero que evidentemente conlleven beneficios, ¿eh? No es simplemente hacer algo muy moderno que no tenga sentido, sino es algo moderno que tenga sentido y que las infraestructuras estén dotadas de soluciones tecnológicas avanzadas, ¿eh? Como en el caso de este sistema de transporte que tienen en Masdar, ¿eh? Hay ciudades también que no son de nueva creación, que también se han incorporado a este grupo de las Smart Cities, como es el caso de Barcelona, que dentro de las ciudades españolas es la ciudad más smart de todas. De hecho, todos los años se celebra una feria en Barcelona, donde se reúnen las principales Smart Cities de todo el mundo, pues para debatir cómo llevar a cabo pues políticas para mejorar la vida de los ciudadanos. Bueno, pues aquí termina el tema y bueno, pues espero que os esté gustando esta nueva forma, ¿eh? De dar las clases. Hasta luego.